Otra característica que podemos encontrar son sinequias posteriores, que generalmente van a estar más en las uveítis crónicas anteriores. Y aquí es importante el uso de midriáticos y ciclopégicos para reducir su formación. En la artritis reumatoide juvenil vamos a encontrar la queratopatía en banda, que es la imagen que vemos a su derecha, que son depósitos cálcicos a nivel del epitelio corneal y de la membrana de Descemet. Estas inician en el limbo a las 3 y a las 11 y a las 9. No, sí, no. Y el tratamiento es un ácido que se llama ETA. Y aquí la PIO puede estar normal, baja, alta, dependiendo de la severidad de la inflamación y de la alteración de la malla trabecular y cuerpo ciliar. Muy bien. Otra patología es la parsplanitis, que esta es una uveitis media. Aquí va a presentar células en el vitro anterior de características, se llaman copos de nieve, van a estar flotando en el vitro inferior, que se llaman snowball, y también hay bancos de nieve que se llaman snowbanks, que estos van a estar en el nivel inferior de la hora cerrata. Y estos son una combinación de tejido fibrovascular y de linfocitos. Aquí existe poca inflamación en la cama anterior y escasas sinequias posteriores. El 75% es bilateral y puede aparecer neovascularización de la base del vitrio, feblitis periférica, edema macular cistoide como complicaciones y otras como membrana de piel retiniana, hemorragia vítrea, neovascularización papilar y desprendimiento de retina exudativo. Muy bien, los objetivos principales en estos pacientes es reducir la actividad celular en cámara anterior a menos de una cruz, así como reducir la actividad vítrea al mínimo en el momento de la intervención. Aquí es de carácter importante que el control de la inflamación sea de al menos 3 meses antes, excepto en el caso de las uveítis farco-antigénicas, que eso sí es inmediato. También es importante clasificarlo según la Sociedad Internacional de Inflamación Ocular en no complicados y en complicados. Los no complicados van a ser aquellos en los que la inflamación ocular se ha podido controlar con tratamiento tópico dentro del último año, y los complicados son los que se ha necesitado el uso de corticoides sistémicos y perioculares durante el año previo a la cirugía, o en quienes la cirugía fue considerada complicada por hallazgos como miosis marcada, núcleos de dureza considerable o presencia de membranas ciclíticas. Aquí es importante una evaluación de la agudeza visual potencial para estimar la posible agudeza posoperatoria máxima, ya que podemos tener, como mencioné, las complicaciones más frecuentes, el glaucoma y el edema macular cistoide, que está presente en un 33% de los pacientes con uveítis. También otra entidad que vamos a tener frecuentemente asociado a uveítis va a ser el glaucoma, que aquí está causado por una obstrucción de la malla trabecular, por estas células inflamatorias y las proteínas. Va a haber también una inflamación del trabéculum, va a haber una formación de sinequias periféricas anteriores, sinequias posteriores, que estas pueden hacer un bloqueo pupilar y también están causadas por el uso de esteroides crónicos. Aquí el tratamiento de inicio va a ser beta bloqueadores e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y si estas ya no funcionan, se va a continuar con una cirugía. Aquí la trabeculectomía tiene un éxito de 58 a 75% en los pacientes postquirúrgicos a los 24 y 36 meses. También se puede usar combinada la trabeculectomía con 5-fluoracilo o mitomicina en diferentes casos de uveítis. Y ya cuando esto falla, nos pasamos a los dispositivos de drenaje, que ya sea la válvula de Almez, de Molteno o de Barbelver. Muy bien. Ahora sí, respecto al tratamiento preoperatorio, es indispensable, como mencioné, que el cuadro inflamatorio permanezca en estado inactivo, como mínimo 3 meses antes de la cirugía. Aquí el manejo va a ser multidisciplinario,
ya sea oftalmólogo, médico internista y reumatólogo, según sea el caso, ya que está asociado a muchas enfermedades reumatológicas. Aquí en el flujograma iniciamos con la aplicación de migrantes de cicloplégicos y se da un tratamiento según el tipo de uveítis. Si es una uveítis anterior no granulomatosa, empezamos con corticoides tópicos a una gota por hora. Y si es grave, añadimos triamcinolona, 40 miligramos para aceptar. Y si el cuadro persiste, añadimos naproxeno oral de 50 miligramos dos veces al día o los inmunoladores, ya sea metrotexato o ciclosporina. Por otro lado, la pars planitis. Aquí vamos a optar por una inyección transeptal inferior de triamcinolona de 40 miligramos si la agudeza visual es menos de 20-40. Y se pueden requerir hasta 6 aplicaciones con intervalos de 2 semanas entre cada aplicación. Y si persiste o es grave, se añade naproxeno oral, igual 50 miligramos, dos veces al día. Y si el cuadro persiste, valoramos inmunoladores y valoramos vitrectomía vía pars plana, si existe una vitrectomía significativa. Y ya en casos específicos como en el artritis reumatoide juvenil, usamos esteroides tópicos también, esteroides sistémicos y triamcinolona transeptal. Si es grave, se añade naproxeno oral, igual tabletas de 50 miligramos, dos veces al día. Y si el cuadro persiste, añadimos inmunomoduladores como metrotexato y ciclosporina. Bien, el grado de inactividad se va a considerar cuando sea un timbal de 0 cruces o de 0.5 cruces. Esto más o menos es como de 0 a 5 células a la exploración. Y también la remisión va a ser inactiva cuando sea más de 3 meses luego de suspender el tratamiento. Respecto a los pacientes con catarata, se van a dividir en 2 grupos. Uno, los pacientes con tratamiento sistémico en el último año o periocular. Y aquí una semana antes de la cirugía se da un AINE. Puede ser el que aparece ahí o puede ser bromfenaco o ketorolacotrometamina y se usa de una gota 4 veces al día. También se puede usar prednisona vía oral a dosis de 1 miligramo por kilo por día y acetato de prednisolona de 1%, igual una gota. Y el procedimiento va a ser según sea el caso. Si solo es catarata, se va a realizar la fibromulsificación con el implante de lente intraocular. Si está asociada a glaucoma, se va a optar por una cirugía combinada o un dispositivo de drenaje. Y si ya cuenta con opacidades vítreas, se va a hacer la faco más la vitrectomía vía pars plana, una lensectomía más vitrectomía en casos específicos o triamcinolona intravítrea como alternativa al tratamiento posoperatorio vía oral. Y de posoperatorio a estos pacientes les vamos a dejar un esteroide tópico más sistémico. Vamos a dejar prednisona igual a dosis de 1 miligramo por kilo por día durante las 2 primeras semanas. Y como todos los esteroides, tenemos que irlos disminuyendo gradualmente. Y en caso de una reacción fibrinoide, inmediatamente a la cirugía, vamos a usar el factor activador tisular de plasminógeno a una dosis de 25 microgramos en cámara. Y por otro lado, en pacientes con uveítis controladas, con esteroides de rutina, se va a dejar una semana antes de cirugía dexametasona atópica. Y aquí vamos a realizar la faco más lento, intraocular. Y de posoperatorio vamos a dejar dexametasona atópica al 0,1% cada 6 horas durante 2 semanas, después cada 12 durante la tercera y después cada 24 durante la cuarta semana. Muy bien, respecto a qué técnica quirúrgica vamos a usar, varios estudios han comparado la faco con la cirugía extracapsular y se concluyó que se prefiere la faco de multiplicación con implante de lente intraocular con mínima manipulación. La incisión tiene que ser pequeña, ya que genera menos trauma y menos inflamación. La capsulorexis tiene que ser circular continua para prevenir las sinergias posteriores
Y en caso de uveítis con vitritis significante, se va a optar por vitrectomía vía pars plana con lensectomía. En el intraoperatorio vamos a administrar 400 microgramos de fosfato de dexametasona en cámara anterior. También vamos a poner una dosis de triamcinolona intravítrea después de la FAPO y heparina sódica por sus propiedades anticoagulantes, antiinflamatorias y antiproliferativas. Muy bien, aquí el reto también va a ser el manejo de la pupila, ya que podemos presentar sinequias posteriores y las membranas ciclíticas. Aquí, de primera instancia, de primera lección se recomienda hacer una viscomidriasis con los viscoelásticos dispersivos. En dado caso de que no tengamos una buena dilatación, vamos a proceder con la espátula de iris para romper estas sinequias posteriores. Y si estas sinequias posteriores ya están muy marcadas, vamos a usar refractores de iris. En caso de que presente el paciente una membrana ciclística densa, se debe de realizar una iridectomía superior, donde ahí vamos a inyectar el visco entre el cristalino y el iris, para lo que va a facilitar el desprendimiento de la membrana mediante una pinza de ultrátero. Muy bien, respecto a qué lío vamos a poner, varios estudios compararon diferentes tipos de materiales de lente intraocular y se prefirió el de acrílico por menor grado de inflamación. También se compararon tres lentes de Acrisoft y se comparó el MA60AC, el SA60AT y el SN60AT. En estos no hay diferencia y se puede usar cualquiera de estos con que sean de acrílico. Y Bueno, aquí en esta imagen vemos una cirugía de catarata en un paciente con artritis reumatoide juvenil, en el que vemos que hay nula amidriasis. Entonces aquí se opta por hacer una iridectomía, como vemos en la imagen 5.2, y ahí se va a corroborar por transiluminación pupilar que la iridectomía esté permeable y procedemos a inyectar viscoelástico por esa incisión que hicimos. Y dando una buena dilatación, se va a proceder con maniobras de dilatación pupilar, con estiramiento pupilar, ya sea con dos shoppers o como se ve en la imagen 5.5. Y pues ya el 5.8 es como se ve la pupila centrada y con inflamación controlada. Y solo para que quede el manejo postoperatorio en estos pacientes, podemos usar dexametasona al 0.1% tópica e ir disminuyendo primero 4 veces al día por 2 semanas, después 2 veces al día en la tercera semana y por último 1 vez al día durante la cuarta semana. También vamos a usar la prednisona bioral a dosis de 1 miligramo por kilo por día por 2 semanas e ir reduciendo. Y ya por último, como mencioné, si hay membranas de fibrina en cámara anterior en el posoperatorio inmediato, ya sea normalmente en el primero o cuarto día, se recomienda utilizar el activador tisular recombinante de plasminógeno de 25 microgramos en cámara anterior. Y listo. Entonces, el que sepa la pregunta, me la contesta y así nos vamos. Son como 7, 8 preguntas. ¿Cuál es la causa de desarrollar catarata en pacientes con uveítis? Y el proceso inflamatorio, o sea, un proceso inflamatorio de 1 semana es común que te lo alcance, o qué características específicamente es la que te... Puede pasar, no, pero realmente no. Así es, o sea, lo importante aquí es la cronicidad de la inflamación, que sea una inflamación pero que dure cierto tiempo determinado, y como bien dijeron, el uso de corticoides.
¿Cuál es la clave de tratamiento en los pacientes con catarata asociada a uveítis? El uso de antiinflamatorios 3 semanas. Ok. Aquí le vamos a que conteste otro la próxima. Indicaciones de cirugía de catarata en pacientes con uveítis. Son 4 y las mencionaron ahí. Que no se pueda valorar. Y la otra es una cirugía, que se necesite una cirugía del segmento posterior y que la catarata no nos permita visualizar. Otra indicación. ¿Cuál es la principal causa de disminución de visión en pacientes con uveítis? ¿Cuál es? Se determinó que un 33% aproximadamente de los pacientes con uveítis presentan un edema macular. La catarata también es común en ciertos casos, pero no quita tanta visión como lo que provoca el edema macular. ¿Cuál es una de las mejores opciones de técnica quirúrgica en pacientes con uveítis? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es una de las mejores opciones de técnica quirúrgica de catarata en pacientes con uveítis? La mencionó también. De hecho, dijo que existían dos tipos. ¿La FACO? ¿Y qué otra era parte de la FACO? No, no, nada más de FACO, el cristalino. Está la extracapsular y está la FACO. ¿Cuál es la que provoca menos inflamación? La extracapsular. ¿La extracapsular causa menos inflamación? Ay, la herida se abre más. ¿Cuál fue la que dijeron ahí? Que... pues entre menos manipulación hay en el ojo es lo que menos nos va a provocar inflamación. Y habiendo menos inflamación hace que menos se active la uveítis. Entonces, la cirugía que más se ha recomendado en este tipo de pacientes es la cirugía microincisional, que viene siendo una FACO de cuenta, pero aquí lo que vamos a usar son incisiones todavía más pequeñas que nos van a ayudar a absorber la catarata y implantar lentes, pues ha visto resultados que con este tipo de cirugía es la que mejor le va a los pacientes con antecedentes. ¿Qué utilizamos? Que también lo comentaron en la presentación, para el manejo de sinequias y membranas ciclíticas. Ok, midriáticos es una opción, pero casi nunca va a romper las sinequias. Entonces, ¿qué podemos usar? ¿Cuál es el tipo de viscoelástico que más funciona? ¿Y con qué nos ayudamos durante la cirugía para romper la? Puede ser también una cánula o también podemos usar una espatulita para romper. Y en caso de que haya una membrana ciclítica, ¿qué técnica se puede usar que la mencionó su compañera? Superior. Y el ente de elección, de todos los que existen, ¿cuál es el material que se ha demostrado que... por las sinergias. Okay. Tanto el ente acrílico se ha demostrado que hay menos inflamación y asimismo menos riesgo de opacidad capsular. Y si hay menos riesgo de opacidad capsular, pues nos induce menos probabilidades de dar un ya clase, porque el ya clase también nos provoca inflamación. Y bueno, como conclusión, para que se lleven claro esto, es que la cirugía de catarata en pacientes con uveítis constituye un reto para el cirujano, tanto por los hallazgos que dificultan el procedimiento quirúrgico, que como bien nos dijeron, son las sinequias posteriores, membranas capilares, miosis, glaucoma que haya producido el paciente. Y la técnica quirúrgica, como bien dijimos, los MIGS es una excelente opción como técnica quirúrgica, ya que minimiza totalmente el trauma quirúrgico, favoreciendo así que haya una menor inflamación. Y el éxito de la cirugía, como también lo dijeron, va a depender de un estricto control pre, intra y postoperatorio de la inflamación ocular en este tipo de pacientes. Y pues sería todo. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, con el tema de oclusión arterial. Silencio. Vamos a empezar pues ya. El tema de oclusión arterial retiniana.
En cuanto a la introducción, el 5% de estas enfermedades es de la obstrucción arterial retiniana, es el 5%, ¿no? Las características similares a la obstrucción de la arteria central de la retina y una variante pues, más agresiva de este tipo pues, es el síndrome de infarto orbitario, que va a afectar a los músculos extraoculares, el nervio óptico y pues, los demás anexos. En cuanto a la etiopatogenia, pues la causa más común de esos es la aparición de ateromas, ¿no? Que van a generar émbolos y los ateromas se encuentran en los trocos supraórticos y ya generar los émbolos y que obstruyan, ¿no? La segunda causa, pues, es iatrogénica, que es por anestésicos en la cavidad orbitaria. También el síndrome de Tersen y la hemorragia, la subaracnoidea pueden provocar vasoespasmos, que es pues ya igualmente generar obstrucción de la arterial oftálmica, ¿no? Enfermedades como Crohn o anemia hemolítica autoinmune, o también algunos fenómenos de trombosis. El síndrome de antifosfolípidos genera datos vasoclusivos oftálmicos en un 8%, y el 0.5% pues de trombosis. En la arteritis de células gigantes, el 30% de los pacientes van a tener manifestaciones oculares. Y en la arteritis de Takayasu, es un síndrome del arco aórtico que va a provocar cambios isquémicos, retinianos. En cuanto al cuadro clínico, primeramente pues la pérdida visual va a ser irreversible con una agudeza visual menor a movimiento de manos. El dolor ocular importante, palidez y edema en la retina. La tumefacción de la papila pues, va a ser presente y va a estar sin hiperemia. Mancha color rojo cereza en lo que es la mácula. Y un defecto pupilar aferente marcado. También presentan oftalmoplegia total, ptosis, edema palpebral, tenemos conjuntival, como decíamos ahorita, el defecto pupilar aferente, hipostesia corneal, hipotonía y pues inflamación ya general intraocular. En cuanto al diagnóstico, en la fluorancia lo que vamos a encontrar es un retardo marcado de llenado vascular coroideo y retiniano. Generalmente en las fases arteriovenosas vamos a encontrar un silencio, no vamos a encontrar progresión, ya que está obstruido el flujo y pues va a haber una hiperfluorescencia de la papila. En el inicio va a ser precoz. La resonancia magnética pues, va a ser útil más que nada en casos con enfermedades inflamatorias de los vasos, pero ya generalizado, ¿no? Arteritis de las células gigantes, pues con compromiso también de la arteria oftálmica. Y en este caso, el 46% de los casos de esos pacientes va a haber un refuerzo en las paredes de la arteria oftálmica. En un ultrasonido Doppler, ¿qué vamos a determinar con este? Pues más que nada la dirección y la velocidad del flujo. Entonces, encontramos una reducción del flujo disminuida en la arteria central de la retina, en las arterias ciliares cortas posteriores y pues en la arteria oftálmica. Esto generando el problema dependiendo de la obstrucción. Obviamente la arteria oftálmica pues es mucho más alta y el problema va a ser mayor en todas las capas. En cuanto al tratamiento, el uso de fibrinolíticos, sería recomendado en las primeras 4 horas del evento isquémico, como la urosinasa y el RTPA, podríamos utilizar otros tipos de tratamientos. Va a ser la dilatación por masaje ocular, que va a ayudar a que el trombo, por ejemplo, si en este caso es más bien un émbolo, se dilate la arteria, y viaje más al fondo a generar menor daño posible. En cuanto al pronóstico, generalmente es malo el pronóstico en nuestros pacientes. Una recuperación visual pues, va a ser muy mala después del evento. Eso sí nos comentan que hay que tener cuidado con el electroretinograma porque se pueden llegar a recuperar las ondas alfa y beta normales o casi niveles normales, pero no va a mejorar la visión. Alrededor del 40% pues, de estos pacientes generan no vascularización del iris o del ángulo y pueden comportarse como un síndrome ocular isquémico.
Ellos no vas a poder cerrar el ángulo y cruzar normotensos, que aparentemente no, por una producción baja del humor acuoso secundario a la isquemia. Y el desarrollo de la neovascularización del segmento posterior, nomás en un 36% de los pacientes hay regresión con anfotocoagulación en estos casos. Bueno, recapitulando, la oclusión de arteria de la retina, tenemos oclusión de rama y oclusión de arteria central de la retina. De estas, la más común es la oclusión de arteria central de la retina. La oclusión de rama, de las oclusiones de rama, hasta el 90% de las oclusiones de rama van a ser temporales. No se sabe si es porque realmente hay una mayor incidencia o por si las oclusiones de rama de arteria de la retina nasales son asintomáticas y por ende los pacientes no acuden a consulta. Entonces, el cuadro clínico, la mayoría de las etiologías son ameromatosas. Entonces, siempre tenemos que buscar en este tipo de pacientes que no tengan aparte diabetes mellitus, hipertensión y sus agregados, ¿no? El cuadro clínico va a ser la pérdida súbita de visión, que normalmente es peor el movimiento de manos o PL, normalmente. Va a ser de manera indolora, va a llegar con nosotros el paciente, se dice que hasta puede taparse un poquito de 4 a 6 horas como en ya verse clínicamente el edema. Vamos a ver, en el fondo de ojo de los pacientes vamos a ver edematosas las capas de la retina, principalmente la de la capa de fibras nerviosas y de células ganglionares. Casi así como en la parte de la foveola no hay ni capa de fibras nerviosas ni de células ganglionares, podemos ver el epitelio pigmentario de la retina y la coroides. Entonces, por eso se ve la mancha rojo cereza a nivel de la foveola. Sí, y el resto edematoso pálido, entonces por eso se ve como muy marcado, que a veces resuelve. El pronóstico es malo, se dice que si lo atiendes en urgencias, un cierto porcentaje se puede llegar a recuperar, depende. Hay manejo no oftalmológico y manejo oftalmológico. El manejo médico normal es aplicar intravenoso acetazolamida, 500 miligramos de acetazolamida intravenosa, y dar como que un masaje bidigital durante 15 a 30 minutos y acuestas al paciente y le rezas a Dios porque el trombo se vaya para la circulación, o sea, como que se vaya de manera más periférica. Entonces, el tratamiento oftalmológico va dirigido a reducir la presión intraocular, que se recomienda hacer una paracentesis en la cámara anterior, retirar de 0.1 a 0.2 mililitros de humor acuoso. Dice que con esto te baja de 5 a 15 milímetros de mercurio lapio y con esto obtienes también una vasodilatación de las arterias de la retina. Entonces, si tienes una vasodilatación de las arterias de la retina y aparte le das un masaje, en teoría, pues deberías de ayudar a que se empuje el trombo, ¿no? También hay terapias como más focalizadas. Antes se utilizaban anticoagulantes sistémicos, pero tienes muchos riesgos de hemorragias intravenosas y otro tipo de cosas. Entonces, después se empezó a aplicar urocinasa o el TPA intraarterial, ¿no? Para que se disolviera el trombo. Se ha visto que tiene ahí más o menos como que buenos resultados, pero si no están en una unidad donde le puedan dar un seguimiento adecuado, neurológico, radiológico, pues no se recomienda que lo realices tampoco. También intravenoso le pueden aplicar manitol a esos pacientes que normalmente lo tenemos más a la mano, le pueden aplicar manitol y realizar el masaje bidigital, que es ocluir con el párpado cerrado, con los dos dedos de 15 a 30 segundos y luego lo separas. Luego de 15 a 30 segundos estar como masajeando el globo ocular y luego lo separas así un ratito a ver si resuelve, ¿no? También se ha visto, también hace terapias con glucógeno, con 95% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono, pero se ha visto que el resultado es pobre. En algunos lugares hasta los ponen a soplar en bolsitas a ver si con eso sale. El pronóstico es malo, hasta un 18.6% de los pacientes tienden a tener neovascularización en el iris,
y de estos de un 2 a 3% también tienen neovascularización en la papila. Cuando encontramos neovascularización en este tipo de pacientes, hay que darles vasocoagulación, porque se ha visto una incidencia de glaucoma neovascular hasta en un 38% de los pacientes. La resolución normalmente no es muy buena, pero pues evitamos que el paciente no tenga dolor, que no se le suba la presión, que no tenga pues, ese tipo de problemas, ¿no? En hasta un 25%, de un 25 a 30% de los pacientes va a tener una arteria ciliorretiniana, que es como que otro tipo de flujo que puede respetar el área del aspa papilomacular. A veces el área del aspa papilomacular o esta arteria ciliorretiniana nada más cubre como que una parte, y en esos pacientes pueden llegar a tener una agudeza visual de hasta de 20-100. Cuando respetan todo el aspa papilomacular, se dice que hasta pueden mejorar hasta un 20-50. ¿Qué más? Bueno, dentro de las causas, hay que buscar mucho la incidencia, es principalmente en pacientes de 60 años. Se dice que tiene una predilección por los hombres de raza caucásica y hay varios factores de riesgo, ¿no? Como la mayoría de las oclusiones centrales de la retina están a nivel de la lámina cribosa, que es donde hay una estrechez, se dice que ahí es donde se impacta el trombo, ¿no? En cambio, en las de rama se va a impactar en donde hay una bifurcación, que es donde también hay un estrechamiento vascular. Dentro de las causas, las principales son las ateromatosis, entonces hay que buscar intencionadamente en este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes menores de 40 años, hay que buscar qué onda. No todas son ateromatosas, se ha visto que pueden ser también por prótesis cardíacas, por causas sépticas, puede ser por problemas isquémicos, sobre todo el uso de cocaína, de sildenafil, etcétera. Dentro de las infecciosas están varias enfermedades, sífilis, VIH, bla, 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 todas las que te produzcan un problema de esos. Siempre hay que buscar arteritis de células gigantes, sobre todo en pacientes menores de 40 años o pacientes que se conozcan sanos. A todos los pacientes se les recomienda mandarle a pedir un eco de la arteria carótida, porque se dice que hasta el 19% de los pacientes va a tener una placa ateromatosa que obstruye el lumen vascular si no se conoce enfermo de otra cosa. Obviamente, el uso de anticonceptivos orales, etc. También se le solicita un electrocardiograma, le mides la presión arterial, le buscas intencionalmente que no tenga diabetes y ya dependiendo del paciente tienes que hacer como paso a orientar tu bien. Son cuando siempre, cuando es ateromatoso, es por placas ateromatosas y se ha visto que hasta en un 19% de los casos está asociado a mayor mortalidad de origen cardíaco. Y se dice que de un 22 a un 29% de los casos puedes llegar a ver el émbolo físicamente, la exploración al fondo de ojo, sobre todo en las oclusiones de rama, que están como que más distales allá en la parte del polo posterior. Y inclusive estaba viendo que hay hasta terapias con ya láser para intentar como que darle al trombo y tratar de que se hice. Doctora, ¿al cuánto tiempo puede aparecer el signo de Chávez por hasta las 4 o 6 horas, que es cuando se empiezan a desaparecer, se puede desaparecer como a los 2 o 3 meses, creo, y lo único que les va a quedar es la papila óptica pálida, y un estrechamiento de los vasos, de la retina, y a veces así ustedes saben que fue por una oclusión de arteria, ¿no? Cuando es entrar en la oclusión, ¿es común que se vean los trombos? O sea, dice que hasta un 19% de los casos puede llegar a ver el trombo físicamente.
Ah, no, cuando son centrales no son tan comunes, porque son a nivel de la lámina cribosa. Eso es cuando son de las oclusiones de rama, casi siempre. Sí, también se puede realizar con el lente, con el lente de Goldman, que la no para el duro, le pueden hacer la presión. Pueden hacer la presión y se dice que en algunos pacientes puedes hasta ver cómo se va el trombo, pero eso es cuando hacen el diagnóstico en las primeras horas, honestamente. ¿No? ¿Alguien ha llegado en las primeras horas? 100 minutos. ¿Eh? 100 minutos. Sí, o sea. Eso para hacer tesis, le haces un maxilfico y consulente, y aparte le pones un manito intravenoso y le rezas 10 pasos nuestros. Sí, también comentaron que podían poner heparina o ácido acetil. También era una terapia que podía ayudar un poquito. Heparina sistémica durante 2 a 3 días. Y también se recomienda el ácido acetil salicílico, pero más como un seguimiento por sus factores de riesgo para... No, bueno, sí, pero no, es más como para prevenir infartos cardíacos y otro tipo de infartos. Ajá. Pero siempre buscar a la causa. Mixomas cardíacos. Mixomas, tumores cardíacos. Los fillers, el Restylane, se ha visto que, inclusive, sí, ya sé, mira, por eso no me quito las operaciones. Se ha visto que puede llegar a fluir una, sobre todo una rama. Estamos en las oclusiones de rama de arteria, la de la retina, por el uso de fillers. También puede ser por drogas intravenosas, o sea, talco por drogas intravenosas, puede ser por corticoides, puede ser a la hora de poner También por anestesias retrovulvares, por uso de corticoides transrectales, o sea, hay muchas causas. Pero pues todas esas ya tienes como que el antecedente, pues, o sea, ya tienes el antecedente y ya lo buscas. Y ya si no, ya le mandas a pedir hasta que te salga. Sí. Pues eso lo pasas con el hijo, le das un masajito. ¿Con el Goldman o también puede ser con el no tienes Goldman con el Goldman? Con los dedos. O sea, lo primero yo no les hice una parasitosis, les tratas de bajar la presión, en eso buscas que alguien le ponga su mantelito en la vena, después le empiezas a aplastar el ojo con lo que tengas a la mano. Si tienes un Goldman, pues mejor. Con ese, la idea es generar presión. Gracias.